La franquicia Microsoft Windows es una de las franquicias más famosas y usadas de los sistemas operativos para computadoras, desde su primer alfa hasta la última actualización, pero entre todo este viaje en el tiempo hay versiones descontinuadas que nunca se lanzaron al público que se quedaron en una fase temprana de desarrollo. Ahí vamos a conocer Windows Cancelados Episodio 1, Neptune. Corría el año de 1999, Microsoft ya tenía preparado el nuevo sistema operativo Windows 2000 para lanzarse el 14 de febrero del 2000. Microsoft tenía que empezar a trabajar en el sucesor de la familia Windows 9X basado en el código de Windows 2000, y estaba planeada para ser la primera versión para el hogar de Windows en ser construida con el código de Windows NT, con el nombre de Neptune. Esta Windows se cree que es falsa, pero otras personas creen que es real. También se cree que es una versión temprana de Neptune, porque se estaba usando el logotipo de Windows 2000 en vez del de Neptune. No hay screenshots de esta Wii, pero 29 archivos con el nombre del producto Microsoft Windows Neptune y el número versión de 5.50.5022.1. Como ven en esta imagen, esos archivos fueron encontrados en la Wii 2332 de la alfa de Windows Millennium. Neptune Build 5111 es una build basada en el código de alguna release candidate de Windows 2000, es la única build que se puede descargar de internet. Unas de las novedades de este build es que hay una nueva pantalla de inicio basada en HTML y JavaScript con las fotos y nombres de los usuarios. Los archivos de la pantalla de inicio pueden encontrados en logonhta.dll. Windows Neptune iba a tener varios tipos de cuentas. La cuenta Owner o propietario era la cuenta que podía hacer varias configuraciones a la computadora, y podía cambiar las configuraciones de las cuentas de Windows que se han creado en la computadora, imágenes, nombres y contraseñas, y los tipos de cuentas de los usuarios. La cuenta adulto-adulto, este tipo de cuenta está destinada a personas que pueden realizar cambios estándar en la computadora, como instalar programas. La cuenta Child o cuenta niño era una cuenta destinada a los niños que su actividad podía ser espiada y a quienes debe salvaguardarse contra la corrupción de la configuración de la computadora y la eliminación de archivos importantes del sistema. Las cuentas niño tienen acceso limitado a internet y podían tener tiempo limitado en la computadora. La cuenta niño solo puede cambiar su nombre y foto de cuenta. La cuenta invitado es la cuenta intencionada para que las invitados usen la computadora. Los cuentas invitado tienen acceso limitado a la computadora. Las configuraciones temas y historial de internet pueden ser borrados cuando la cuenta invitado ya apagó la computadora. Solo los documentos que creó la persona pueden ser guardados. El administrador de cuentas de Neptune, oficialmente conocido como Windows Identities o en español Identidades de Windows, es otro programa basado en HTML y JavaScript, una versión muy temprana del administrador de cuentas de Windows XP. Curiosamente parece que la redacción e interfaz no cambió mucho hasta la RTM de Windows XP. El código fuente para el applet está contenido en newsroomier.cpl.
centro de ayuda. El centro de ayuda parece ser de una versión muy temprana de Windows Millennium y el texto de ayuda a menudo contienen referencias a Windows Millennium. Está ejecutado por MSHTML y usa archivos HTML y XML para la mayoría del contenido, como se puede ver en la carpeta de datos disco duro Winnet, PC Health, Help CTR, System. Hay un enlace de ayuda de Windows 2000 intencionalmente comentado, la misma ayuda que el RTM de Windows 2000, en el código de la homepage.html y el enlace de restauración del sistema señala un exe faltante en el directorio de WinNT. La base de datos es un archivo MDB que puede ser editado con Microsoft Access, copiando la base de datos de cualquier build temprana de Windows Millennium. Se mostrarán algunos enlaces de ayuda rotos. Actualización de datos del centro de ayuda, usando el hcupdate.exe en la carpeta binaria usando el cavar.exe del mskbsdk para crear un archivo cap propiamente configurado permite actualizaciones a la base de datos del centro de ayuda. Reportaje de Bax. El reportaje de Bax está ejecutado vía el centro de ayuda y no está vinculado en el menú de inicio, como la mayoría de las otras aplicaciones basadas en HTML parece ser de Windows Millennium, ya que gran parte de la marca dice Windows Millennium. En este caso la página de reportaje de Bax en sí misma es de la build 2408 y el LEAM es de la build 2404. Hay dos maneras de ejecutar reportaje de Bax. Una es por el acceso directo en el escritorio que se llama ReportaBack y otra es cliquear en el enlace Comments. En la parte superior derecha de cada ventana, la creación de un informe de error aún crea un archivo CAP en la raíz de C. Sin embargo, los servidores de informes han sido desactivados o rediseñados hace años. El código fuente de la página se encuentra en el archivo ublet.htm en la carpeta del proveedor. Lo siguiente está escrito en la parte inferior del formulario de envío. Versión de página de reportaje de Bax 5.0.0.0.5.112. Esto puede hacer referencia a otra build que es poco creíble porque se encontró en la build 5.111. Ublet.htm contiene dos secciones comentadas DirectDecimo TAM y System Restore TAM, que contiene pasos adicionales para diagnosticar problemas. Auto Update. Microsoft Auto Update está oculto en disco duro WinNT, con el nombre de Wautlet.exe, que significa Windows Update Auto Update Client o en español cliente de actualización de Windows actualización, copiado de una build de Windows Millennium. Esta aplicación fue para formar parte de las actualizaciones automáticas. Este es el ejemplo de una típica aplicación HTML de Windows Neptune. El código de la interfaz gráfica está guardado en wautlet.dll. En enero del 2000, Paul Turok revela que Windows Neptune y Windows Odyssey fueron reemplazados por Windows Whistler, en cual por el paso de los meses se convertiría lentamente en lo que hoy conocemos como Windows XP.